¿Cómo están, chicos? Muy buenos días, los saludo muy gratamente, los saludo con harto entusiasmo. Espero que vengan bien activados porque el día de hoy vamos a trabajar en relación a multisaltos, vamos a ver cualidades coordinativas y también vamos a trabajar en base a nuestras capacidades físicas. Tenemos que mejorar en todo ámbito, así que muchachos, la tarea que se viene el día de hoy está bastante entretenida, espero que ustedes la asuman como tal con el mismo compromiso que tienen todas las semanas. Recuerden, muchachos, que cualquier duda o consulta me lo pueden escribir por el chat. El chat es para eso. Espero que la energía la canalicemos de buena manera y la utilicemos de buena forma también para llevar a cabo cada uno de los ejercicios. ¿Dale? Así que, chicos, nos vamos a activar, pero siempre y cuando ustedes me respondan en relación a cuáles son las capacidades físicas. ¿Dale? Son cuatro. Levantando la mano, ustedes me indican y comenzamos con la clase de inmediato. Por ejemplo, acá. La Noemí. Noemí me va a nombrar una, ¿cierto? No se nos puede olvidar jamás. Ahí yo le reactivé el audio. La fuerza. Nos vamos con la fuerza. Entonces nos quedan tres. La Francisca quiere nombrar una. Resistencia. No le escuché. Resistencia. Tenemos fuerza que nos dijo la Noemí. Resistencia que nos acaba de decir la Fran. Muy bien. Nos faltan dos. ¿Qué más? Allá, Martina. Flexibilidad. Flexibilidad y nos falta una. ¿Con cuál nos vamos? A ver. Ya pues, Benjamín, dígase una. Tenemos fuerza, tenemos flexibilidad, tenemos resistencia, nos falta una. Una sola. Empieza con B, V. Ya, la Noemí la tiene, ¿no? ¿Cuál es Noemí? Ay, mire, mire, mire. Esperemos, 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 esperemos. Esperemos, disculpa, Noemí, que acá el Benjamín dice que la tiene. ¿Cuál sería, Benjamín? Velocidad. Velocidad, muy bien. ¿Qué come que adivina usted? ¿Ah? Estudió para venir a esta clase, muy bien. Ya, ahí tenemos las cuatro capacidades físicas con las que hemos estado trabajando. Pero hoy día le agregamos también al trabajo de esas cuatro capacidades físicas el trabajo de la coordinación, ¿vale? Así que, muchachos. Nos vamos con toda la cancha, primero nos activamos en movilidad articular y luego de eso comenzamos, ¿vale? Constanza, la camarita y nos vamos con todo. Dani, no sé quién será quien está incorporado ahí con la... Ah, era usted, pues Dani, muy bien, bienvenida. Mire, llegó justito, vamos a comenzar desde arriba. Vamos. Movilidad articular, brazos hacia adelante. Dale. Comenzamos con los brazos hacia adelante. Muy bien. Y ahora vamos con los brazos hacia atrás. Hacia atrás. Eso es. Ahora vamos solamente con uno, cualquiera de los dos. Vamos hacia atrás. Vamos con el otro ahora. Hacia atrás. Y ahora vamos con uno adelante. Cualquiera de los dos. Eso es, con el otro. Y ahora vamos a ir alternado, miren. Como si fuésemos nadando. Eso es. Lo mismo, pero hacia atrás. Muy bien. Comienzo a saltar en la posición, a rebotar, más bien dicho. Dale. Comienzo a rebotar. Muy bien. Voy a ir, miren, patada hacia adelante. Patada. 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 Lo más arriba que puedan. Con la pierna completamente extendida. Dale. 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 Vamos. Eso es. Lo mismo, pero hacia el lado. Muy bien. Y ahora lo mismo, pero hacia atrás. Lo más arriba que puedan, Noemí, miren, miren, ahí. Eso, ahí. Ahí completo. Y comienzo a rebotar de nuevo la posición. Skipping cortito y voy avanzando. Retrocedo y avanzo. Retrocedo y avanzo. Retrocedo y avanzo. Miren, separo y junto.
Ahora con los pies juntos voy a ir, como haciendo un cuadrado. Ahora voy a hacer el cuadrado, pero para el otro lado. Muy bien. Miren, voy a hacer saltos de la siguiente manera. Uno, dos completos. De un lado y al otro. Dale, comienza. Vamos, no se pare. Vámonos a mí. Eso es. Eso es. Muy bien, sigan. Ya, camino, voy a un lado y al otro. Camino. Tomo aire arriba y abajo. Arriba. Ya, muy bien, muchachos. Vamos a comenzar con nuestro entrenamiento hoy día. Bueno, ya comenzamos, ¿cierto? Con la parte de activación. Ahora vamos a traer los dos cordones que yo le pedí. ¿Tienen a mano los cordones que yo le pedí? ¿Cordones? Francisca, si no tiene cordón, vaya a buscarme dos cinturones, búsqueme cualquier cosa con lo que pueda marcar una cruz. Si no tiene nada para marcar, por último un lápiz, marca ahí, después borra, ¿ya? Dos corbatas, lo que sea le va a servir, ¿ya? Vicente, ¿tiene sus dos cordones? Muy bien. Martina, Tomás, Benjamín, Noemí, lo puede reemplazar con corbata, lo puede reemplazar con cinturones, lo puede reemplazar con un lápiz marcando en el piso. ¿Qué vamos a utilizar? Una cruz en el piso. Para eso son los cordones. Una, dos, una cruz. ¿Se dieron cuenta? Tengo formada una cruz en el piso. Y si no tiene nada de eso, vaya a buscar dos poleras y marca una cruz en el piso. Con lo que sea pueden marcar la cruz. ¿Vale? ¿Ya? Mira ahí el Tomás le está robando los cordones al papá. Ya, una vez tengamos la cruz marcada en el piso, vuelvo a reiterar, si no tiene los cordones lo puede hacer con dos corbatas, si no tiene las corbatas lo con cinturón, y si no tiene nada va a buscar un pantalón, lo pone cruzado, una polera cruzada o una polera y un chaleco, una bufanda, lo que sea, ¿vale? Para marcar una cruz en el piso, ¿ya? Ahí la Francisca ya tiene su cruz marcada en el piso. La Dani ya tiene su cruz marcada en el piso. ¿Cómo está la Miller ahí? Bien, excelente. Muy bien. Ya, todos con la cruz en el piso, falta solamente la 9000 y nos vamos de inmediato. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar en relación a multisaltos el día de hoy. 9000, ¿pudiste hacer la cruz en el piso? Ya, muy bien, márquelo así. Ahora, le recomiendo mejor, vaya a buscar un pantalón, una calza suya y la cruza con una toalla y ahí arma una cruz, ¿vale? Mucho mejor, le queda más grande, ¿ya? Entonces, mientras llega la 9000 les explico. Ya tienes, Tomás, ya tienes marcada tu cruz en el piso, mira la mía. ¿Vale? Estamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar en relación a los multisaltos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a partir de la siguiente manera. El primer salto que vamos a realizar, lo vamos a realizar en 4 series de 10 repeticiones cada una. Salto frontal. Observen acá. Hago 5 saltos en esta zona y 5 saltos en la otra zona. Observen acá. Súper simple. Lo hago lo más rápido que pueda. Bien, juntos.
Reactivo, ¿a qué me refiero? Apenas toco allá me devuelvo hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, me cambio. 1, 2, 3, 4, 5, tengo los 10, descanso. ¿Dale? ¿Vamos o no? Desde ahora, ya, con todo, lo más rápido que pueda. Muy bien, ¿lo hicieron? Excelente. Repetimos por una vez más. Dale. Y 1, 2, 3, 4, 5. Me cambio de lado. 1, 2, 3, 4, 5. Lo hago de nuevo y lo hago más rápido ahora. Dale, vamos. 4 veces lo tienen que hacer. Dale. Hago 5 en un lado y 5 en el otro, es una serie, ¿dale? Hago 5 en un lado, 5 en el otro, segunda. 5 en un lado, 5 en el otro, tercera. 5 en un lado, 5 en el otro, cuarta. Lo tengo que hacer 4 series, de 10 repeticiones cada una. 5 en un lado, 5 en el otro, vamos. Salto frontal a pies juntos, ¿dale? Muy bien, tenemos completado eso, ahora vamos a hacer saltos diagonales. ¿A qué me refiero? Fíjense que acá tengo mi cruz, ¿cierto? Acá tengo mi cruz, saltos diagonales me refiero a que voy a ir hacia allá y hacia atrás, en diagonal, ¿vale? ¿Cuántos voy a hacer? 10, paro, hago 10 desde acá, paro, hago 10 desde acá, paro, y hago 10 desde acá. Entonces voy a completar 4 series de 10 saltos cada una. Pero voy a ir primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luego descanso 10 segundos, respiro profundo y comienzo en el otro lado. 10, descanso, respiro profundo, me cambio de lado y voy acá. ¿Cuántas veces? 4 de 10. Desde ahora, vamos, comienzan. Bien, Martina. Bien, súper bien. Eso es, saltos diagonales. Hago 10 en diagonal desde un lado, paro, descanso 10 segundos, voy hacia el otro lado. ¿Dale? Cuando completemos los 40 saltos, o sea, las 4 series de 10 cada uno, completamos. Ya. Observen acá. Aquí le vamos a agregar 12 saltos. Vamos a hacer 4 series de 12 saltos. ¿A qué me refiero? Vamos a saltar de manera cuadrado. ¿Ya? Parto en esta zona, miren, y tengo que llegar a esta zona para contar uno. ¿Dale? ¿Dale? Miren. 1, 2, 3, 4. Ahí ya llevamos 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tengo una. Partí aquí y mi salto número 12 volví acá. ¿Se entiende? La segunda, descanso 10 segundos y lo hago lo mismo pero al revés. Si partí hacia adelante, ahora parto hacia el lado. 8, 9, 10, 11 y 12. Llevo 2, ahora parto hacia adelante de nuevo, ¿cierto? O sea, parto ida y parto de vuelta. ¿Se entiende, no?
¿Se entiende? ¿Cuántas veces lo voy a hacer? 4 series de 12 saltos cada uno. Entre serie y serie descanso 10 segundos, los cuento acá. Entonces parto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tengo una. Descanso 10 segunditos y ahora ya no puedo partir hacia adelante, parto hacia el lado. ¿Vale? Entonces voy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Descanso, llevo 2. Me quedan 2. 10 segunditos y parto de nuevo. Ahora hacia adelante. ¿Dale? Comienzan. 4 veces. Desde ahora, vamos. Vamos, bicho. Vamos, Noemí, terminó. Bien. ¿Las 4? ¿Las 4 series de 10 cada una? Ya. Muy bien. ¿Terminó la Dani también? Excelente. Tome aire, respire profundo, nos vamos hidratando. Recuerden que la hidratación la hacemos siempre previo al ejercicio, durante el ejercicio y posterior al ejercicio. Por ende, el vaso con agua, la botellita con agua debería estar ahí, a mano, al lado de cada uno. ¿Dale? Ya. La siguiente pasada es de la siguiente manera. Ahora se va poniendo un poquito más difícil, chicos. Así que presten mucha atención acá. Seguimos con la misma cruz, ¿vale? Pero ahora los saltos van a ser en 8. Vamos a ir formando un 8. ¿A qué me refiero con eso? Voy a ir en diagonal, voy a ir hacia el lado, voy a volver en diagonal hacia atrás. Y voy a volver al lado acá. Miren, voy a saltar de la siguiente manera. Lo voy a hacer en cámara lenta. Y voy a ir. 1 en diagonal. 2 hacia el lado. 3, vuelvo hacia atrás en diagonal. Parto de nuevo. 4. ¿Cuántos saltos van a ser? 12. ¿Ya? ¿Cuántas series van a ser? 4. Observen acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí tengo una. ¿Se dieron cuenta que fui formando un 8 en el piso? ¿Por qué? Porque primero paso acá, salto pie junto, me voy a un lado, me voy en diagonal, atrás y al costado. Y vuelvo a empezar. Lo demuestro una vez más, cámara lenta. 1, 2, 3, 4. Y eso tengo que hacerlo hasta llegar a 12. ¿Se entendió? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y eso lo repito en 4 series. ¿Se entendió? ¿Alguien que le haya quedado alguna duda? ¿Ninguna? Ya. Vamos entonces. Dale. Recuerden que entre 2 y 12, salto entre serie y serie, descanso 10 segunditos. ¿Ya? Vamos. Formando un 8, voy en diagonal, cruzado, voy al lado, vuelvo en diagonal, cruzado y voy al lado. ¿Dale? Y ahí vuelvo a empezar. Entre más rápido lo pueda hacer, mucho mejor. Si ve que se equivoca al aumentar la velocidad, baja un poquito
y lo vuelve a realizar tratando de no caer en el error, ¿vale? Y en medida que tome de nuevo, ¿cierto? La memoria motriz en relación a la cruz en la que se está desplazando mediante el salto, lo vuelve a aumentar en velocidad, ¿vale? Recuerden que salto a pies juntos y es un salto reactivo. Me refiero reactivo a que apenas toco me voy al otro lado y así voy, ¿vale? Entre menos pausa hagan en cada uno de los espacios, más reactivo es, ¿vale? Bien, Dani. Vamos, Fran, vamos, Fran. Bien. Bien, Noemí, la Noemí ya terminó. Excelente. Muy bien. Ya, muchachos, nos queda poquito ya. Los veo que ahí están como agobiados, ¿vale? Ha sido una clase un poquito más pausada, ¿ya? Harto salto hoy día, por ende, después la flexibilidad del tren inferior va a ser también trabajada de muy buena manera. Observen acá. Ahora nos vamos. Seguimos con nuestro espacio, seguimos con la cruz. Y ahora vamos a hacer saltos en U. Vamos a formar una U en el piso. ¿A qué me refiero? Miren, vamos a partir ahí. Ahora ya vamos a ir con los pies separados. Observen. Partimos saltando ahí. ¿Se fijaron? Voy formando una U en el piso. Entonces parto acá. Voy ahí. Voy ahí. Voy ahí. ¿Cuánto hago eso? 10 veces. Parto acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quedo acá. ¿Estamos? ¿Se entendió? Vamos. ¿Cuántas veces lo hacemos? 4 series de 10 veces cada uno. Desde ahora, ya. Vamos. Vamos. Cuatro de 10, cuatro de 10. Bien, Damián, bien, Connie, bien, Dani, bien, Tomás, bien, Benjamín, bien, Martina, bien, Francisca, muy bien, dale, Noemí, bien, Vicente, excelente trabajo hoy día, Vicente, muy bien. Eso es, chicos, y como lo han hecho tan bien, lo dejamos hasta ahí el día de hoy. Hicimos cinco formas de saltos distintas, ¿dale? Y lo hicieron espectacular, así que los felicito, muchachos, han trabajado muy bien y lo que nos queda ahora, como les decía yo hace un rato, es desarmar nuestra cruz. Vamos a elongar ahora y vamos a partir elongando con los pies juntos hacia abajo, ¿dale? Voy a llegar tratando de tocar el piso o la punta de nuestros pies y voy a contar hasta 12. Mantengo los 12 y cada vez que yo vaya abajo, muchachos, miren, voy a tomar aire profundo y cuando vaya bajando, a medida que vaya bajando, voy botando todo el aire que he tomado y mantengo ahí. Y después continúo respirando de manera continua, ¿vale? Valga la redundancia, ¿vale? Mantengo ahí
12 segunditos abajo, 12 segunditos, Dani, 12 segundos abajo, ¿vale? Mantengo ahí, mantengo, 12 segundos. Muy bien, y ahora vamos a salir y vamos a separar las piernas. Separamos las piernas y vamos a hacer exactamente lo mismo. Tomo aire y voy abajo. Mantengo ahí, 12 segunditos con las piernas separadas. En la misma posición, después de mis 12 segundos, voy a ir a la pierna derecha. Lo mismo, tomo aire, profundo, exhalo y voy bajando. ¿Dale? Mantengo 12 segunditos ahí. Lo mismo hago con la otra. Tomo aire profundo, voy abajo, 12 segunditos. Mantengo ahí. Salgo, relajo. Miren, voy a ir con el talón hacia adelante, flexión, pequeño grado de flexión de la rodilla contraria y tomo la punta del pie. Ahí. 12 segunditos y cambiamos. Hacemos lo mismo con la otra. Relajo, suelto. Voy a ir con cuádriceps. Y cambio. Muy bien. Chicos, vengan a sentarse acá. Nos quedan 8 minutitos de clase. Presten mucha atención. Fíjense que abajo nosotros tenemos unas reacciones. Tenemos aplauso y tenemos pulgar arriba, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya. Yo les voy a mostrar una imagen, varias imágenes, y ustedes me van a responder con aplauso o con pulgar arriba. Observen. Observen acá. Aplauso, si creen que esta imagen habla acerca de la capacidad de fuerza o habla acerca de la capacidad o habilidad motriz, equilibrio. Aplauso, si es fuerza, pulgar arriba, si es equilibrio. Desde ahora, ya. Los empiezo a observar. Noemí, fuerza. Fuerza. Vicente. Fuerza. Muy bien. Les cuento que todos se equivocaron porque esto es efectivamente fuerza. Muy bien, chicos, los felicito. Y continuamos. Vamos con la otra, miren. Observen la otra. Ya. Esto es habilidad motriz de carrera, locomoción, correr, o es capacidad física, resistencia. Recuerden, palmas, habilidad motriz, carrera o pulgar arriba, si es resistencia. Muy bien. Bien, se equivocaron todos de nuevo porque efectivamente era resistencia. Muy bien, chicos, vamos con la otra. Lo hicieron bien. Velocidad, capacidad física o habilidad motriz de locomoción, carrera. Ya, muy bien. Chicos, en esta cualquiera de las dos puede estar bien, ¿vale? Porque acá el profesor va corriendo, pero a su vez está trabajando una capacidad física, que es la velocidad. Muy bien, respondieron bien con ambas. Excelente. ¿Y acá qué tenemos? Capacidad física de flexibilidad, aplauso. Capacidad física de flexibilidad, ¿cierto? O, charán, redoble de tambores,
Redoble de tambores. Saltabilidad. Saltar, patrón motor de locomoción. ¿Cuál será? ¿Será flexibilidad o será patrón motor de locomoción saltar? Muy bien, chicos. Respondieron excelente. Los felicito y se nota que han ido mejorando. Y la tarea es a seguir mejorando. Muy bien. Excelente, chicos. Muy buena clase el día de hoy. Los felicito y nos vemos la próxima semana. Recuerden, lavarse muchas veces las manos en el día. De hecho, ahora, terminando la clase, lo tienen que hacer. Lavarse de inmediato las manos, ¿vale? Hidratarse bien, alimentarse bien. Y nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien, chicos. Un abrazo a cada uno. Abrazo, 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 abrazo. Cuídense. Nos vemos la próxima semana.